Bueno, gente, buen día, de vuelta en viaje. Acá estamos, Río Miranda, estamos por dejar atrás la provincia de La Rioja, ya le dijimos chau a Chilecito, y ahora vamos a hacer la cuesta de Miranda, gente. Allá empieza, allá. Miren lo que es este paisaje hermoso, las montañas rojas. Qué hermoso. El tiempo, como ven, está un poco lluvioso, por el momento se pone despejado, pero quizás hagamos el cruce con un poco de agua, no importa, le vamos a dar para adelante igual. Así que bueno, enseguidita, no sé, en un par de minutos vamos a hacer otro video en la cima. A ver, vamos a dar un poco para adelante. Quiero caminar acá a ver si se ve algo, se escucha el agua. Viene bastante caudaloso, se ve. Vamos a pasar acá el Guarray. Allá está el coche. ¿Está? Así que vamos a ver, esperen, aguanten un segundo, gente. Miren, miren lo que es esto. Miren allá. Miren la hermosura de esto, miren. Miren lo que es, qué paisaje hermoso, ¿no? ¡Qué bárbaro! ¡Qué hermosura! Miren, ahí viene el río Miranda. El río Miranda. A ver, del otro lado no viene nadie, cruzamos las calles rápido, que no venga nadie. Esperé que le voy a dar un poco más para adelante que se ve mejor. Ahí entre dos quebradas, está espectacular. Está para hacerse un clavado. Chocolate, gente. El río Chocolate en vez del río Miranda. Ahí lo tienen. Bueno, gente, eso es todo. Nos vemos encima. Vamos. Gente, ahora sí, ya estamos en acá en el mirador de la cuesta de Miranda. Les dejo un poco acá lo que es el paisaje, el contraste de colores. La verdad que está pero hermoso esto, hijo. Miren lo que es, rojo, verde. Está un poco nublado, pero no importa, igual se puede ver allá el río Miranda. Está hermoso esto, divino, la verdad. Es imperdible, esto hay que hacer unas cuantas veces, con una vez sola no me va a alcanzar, voy a tener que volver a otro momento y voy a devolver. Pero la verdad que está increíble, miren lo que es esto. Gente, miren lo que es esto. Hermoso. No sé más que decir, no tiene más palabras esto. Esto está impresionante. Estamos casi a 2000 metros de altura acá arriba. Así que bueno, vamos a seguir viaje, vamos a terminar de cruzarla. Les dejo unas imágenes de lo que es el cruce y bueno,
Nos estamos viendo del otro lado. La Cuesta de Miranda es un tramo de la Ruta Nacional 40. Es un camino angosto de cornisa sobre la quebrada del río Miranda y cruza un abra entre la sierra de Famatina y Soñogasta. La parte más alta de la cuesta se obtienen las mejores vistas, son aproximadamente unos 12 kilómetros, a poco más de 2.000 metros de altura, bordeando la ladera que cae hasta el río Miranda. Gran parte del recorrido vamos a poder observar formaciones geológicas de un rojizo profundo y el verde de sus arbustos y sus cardones. Hoy podemos decir que la cuesta de Miranda está totalmente asfaltada y es muy fácil de recorrerla. Está situada en la provincia de La Rioja y cruza desde la ciudad de Chilecito hasta la ciudad de Villa Unión. Su altura máxima es de 2.040 metros sobre el nivel del mar y fue construida entre el año 1918 y 1928 a pico y pala, gente. La renovación de la ruta comenzó en el año 2011 y finalizó en el 2015. Hoy es más segura, cuenta con banquinas más anchas y hasta en algunos sectores con mallas de acero para contener la caída de rocas sobre el asfalto. Hoy se conserva casi la totalidad de su tramo original, salvo en dos lugares donde se realizó un desvío para facilitar el tránsito y poder disfrutar en su plenitud. El cruce es hermoso, pero no quiero dejar de mencionar a todas aquellas personas que realizaron el cruce cuando era de ripio. Gente, los felicito, habrá sido impresionante. Contarles que, bueno, recién venimos de cruzar lo que es la Cuesta de Miranda. La verdad que es hermoso, son 12 kilómetros de la Ruta 40 que están espectaculares. Se los recomiendo hacer a cualquiera que venga. La verdad que con una sola pasada uno no la puede disfrutar bien. La verdad que los que vienen en moto, eso sí que la pasan bien, la ven toda. Pero bueno, uno manejando a veces no la puede disfrutar bien, así que recomiendo. Yo algún día voy a volver a hacerlo otra vez porque está muy buena, la verdad que no tiene desperdicio. Son aproximadamente, 12, 14 kilómetros creo que dije antes, pero sí, la verdad que valen la pena. No tiene desperdicio en ningún momento, las imágenes son hermosas. Y además de eso es muy segura, nada que ver con, por ejemplo, como la del Portezuelo que tiene cornisa. Esta está toda hecha nueva, la verdad que no tiene como tiene banquina, le hicieron como una especie de banquina, la verdad que es muy segura, así que gente, no tengan miedo de hacerla, no la esquiven. La verdad que si tienen que venir de Chilecito, cruzar para Villa Unión o de Villa Unión para lo que es Chilecito, la tienen que hacer porque es imperdible. Así que gente, quería terminar acá el video porque la Cuesta de Miranda se merece un video solo. Así que gente, me llamo Juan Carlos, esto es lo que quiero mostrarles. Sé que faltan cosas, que estoy aprendiendo de a poco, pero bueno, la idea es mostrarles y animarlos a hacer estos viajes. Así que no se olviden de darle like y suscríbanse a mi canal para así podemos seguir haciendo videos y podemos seguir compartiendo cosas y yo aprendiendo y tratar de mostrarles a ustedes. Así que gente, nos vemos ahora en el viaje a Ichigualasto. Allá va.